una acción rápida que se ha dado por ciudadanos y que de inmediato alertaron a la Policía Nacional. Se han detenido a dos supuestos asaltantes en el barrio Medina de San Pedro, a una cuadra del Instituto de Bellaver de la capital industrial. Este joven que ustedes ven de camiseta blanca, jeans azul, junto con de pantalón gris, camisa color negra, han sido detenidos en una acción rápida de la Policía Nacional. E incluso hay que indicarles que se les dio persecución parte de un ciudadano que les tiró, como ustedes escuchan, les tiró el vehículo y este aún así se fue a estrellar a otro automotor. Y por eso estas dos personas resultaron con algunas heridas a raíz de la acción que tomó este ciudadano aquí en San Pedro Sula y que inmediatamente la policía actuó para detenerlos. Se les han decomisado teléfonos celulares, también se les ha decomisado una pistola calibre 38, que era la que usaban para cometer sus asaltos en el barrio Medina de San Pedro Sula. Aquí, como pueden ver ustedes, esta es la pistola que andaba uno de estos dos jóvenes detenido esta tarde aquí en el barrio Medina de San Pedro Sula. Los teléfonos celulares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, faltan todavía aún 13 teléfonos celulares que se habían robado aquí en celulares más los cargadores, dinero, una computadora, 15 teléfonos celulares, son por todos los que les han decomisado a estos dos jóvenes que han sido detenidos por la Policía Nacional tras esta acción rápida también de los miembros o de los ciudadanos en el barrio Medina. Según nos han indicado, estas personas llegaron a asaltar. ¿Usted estaba ahí en la acción? Bueno, vamos a ver aquí los perjudicados sin que den la cara, porque llegaron a asaltar una barbería y un cibercafé, tengo entendido. Así fue lo que ocurrió, ¿verdad? Una barbería y un cibercafé aquí en el barrio Medina. Sí, así es. Ellos entraron y ellos son los clientes, cuando uno de ellos sacó la pistola y nos encañonó a todos. ¿Quién de los dos? ¿Del de camisa clara o camisa negra? De camisa negra fue el que entró con la pistola. De ahí entró el otro con anteojos y le quitó la pistola al otro. Y nos empezaron a todos a empujar a todos. Y allá nos fueron a amarrar a todos. Allá nos han fajas, dejas de plástica. A mí, si usted se fija aquí, yo ya perdí el teléfono, el reloj. Me quitaron el teléfono que yo andaba, el dinero. Todo y los clientes que tenía yo en ese momento, uno de ellos viene de Estados Unidos, oiga bien. Entonces, ahí hay 15 teléfonos que ha recuperado Nacional. Sí, porque nosotros ahí mismo también tenemos un negocito de venta de teléfonos en la misma barbería, reparamos y todo.